Esto fue registrado en el municipio de Cos en Nuevo León. Estamos viendo imágenes, una camioneta que ha sido eh, identificada como perteneciente a Pemex fue incendiada en Dr. Cos. Lo que se ha informado de manera preliminar, y digo de manera preliminar porque las autoridades no han ofrecido detalles sobre lo acontecido, es que allí viajaban dos trabajadores de Pemex que formaban parte o forman parte del de área de exploración y producción de Pemex quedó esta, este vehículo atravesado en la carretera han sido también dados a conocer estas fotografías y esto aquí advertimos aquí vemos por ejemplo que hay han sido escritos en la vialidad eh, siglas de un grupo delictivo con presencia justo en, la, en esa entidad, el Cártel del Noreste y la Z. Este tema indiscutiblemente nos hace recordar a un acontecimiento registrado la semana pasada, semana pasada, semana y media, en Querétaro, cuando también nos enteramos del de ataque a trabajadores de Pemex de el área encargada de la revisión de las los ductos de la reparación de los ductos alterados y fueron atacado fue atacado personal de pemex de la misma forma que se informó que pues el ataque fue perpetrado perpetrado por mm, delincuentes con armas de eh, pues con una gran capacidad de fuego esto también nos hace recordar a quien fuera, recordemos al escolta, quien fuera escolta Enrique Peña Nieto, el eh, Eduardo León Travitz. Hace algunos años, eh, Eduardo León Travitz fue eh, escolta de Peña Nieto como gobernador del Estado de México y posteriormente Posteriormente, cuando Peña Nieto se convirtió en presidente de la República, fue nombrado subdirector del área de salvaguarda estratégica de Pemex. Su labor era, su labor era o debió ser reparar esos ductos intervenidos por los delincuentes, esos ductos, como le suelen decir, pinchados, repararlos y reportarlos con el objetivo de que la autoridad y el Pemex, Pemex mismo tuviera certeza de en dónde se estaban haciendo este tipo de intervenciones. El punto es que, de acuerdo con sus propios trabajadores, él no ni reparaba bien ni reportaba la autoridad, lo cual favoreció a que se hicieran más el, robos de hidrocarburos, a que se intervinieran ilegalmente los ductos. El daño que, según la Procuraduría General de la República, se fue causado con León Travitz. Eh, al frente de esta área, bueno, como subdirector de esta área, fue de un robo de 887 millones de litros de hidrocarburo, equivalentes a 1.887 millones de pesos, tan solo en los años del 2014 al 2017. Eduardo León Travitz está siendo investigado, lo están buscando, ha allí logrado que le descongelen las cuentas, pero pues está siendo buscado por la Fiscalía General de la República y. ¿A qué voy con todo esto, justo de lo que estábamos viendo, ataque a, a trabajadores de Pemex? Bueno, que mientras que con León Travitz se acusó que Pemex trabajó en contubernio con los delincuentes para que se robe el hidrocarburo, ahora estamos viendo acontecimientos como que se está atacando a personal de Pemex y personal de Pemex que en algunos de los casos, como en el de San Juan del Río en Querétaro, se dedicaba a vigilar a reportar los ductos que fueran intervenidos para evitar que vuelva a suceder. Esto es lo que ha ocurrido en Nuevo León, un acontecimiento más, se suma al que te platiqué la hace semana y media justo en San Juan del Río Querétaro. Hay otro acontecimiento también bastante bastante relevante. Han sido subido a redes sociales este video Veamos y ahorita los pongo en contexto. Estamos, bueno, veremos a una familia y a marinos que están llegando a una vivienda en el estado de Tabasco. Pa ¿Qué? Papi, papi, le dieron ¡No nos vamos a salir! Sí, es que aquí no, si es que, es que aquí no fue el problema, Dios Ese. mío! Así, ¡Ah, así ¡Ah, no! ¡No! ¡No te metas, mi amor! ¡No! no, no, no. ¡Javier! ¡Jore, papi, no te salgas, papi! ¡Javier! Que me van a <t festivals> disparar. No te Daniel. Dragon, llávalo, da teelo, teelo, no, no, no Si es que ellos no se pueden meter a nuestra casa. Yo no saben, no que, tienen me, pruebas también, sabes, de que, nada. No, no, no saben ni cómo estuvieron que, pues, las cosas mí, menos, y ellos vienen a disparar. Ah, bien, no, el señor, no, no nos vamos a salir. La Marina ha emitido un comunicado hablando sobre este video sobre lo que acabamos de ver hace unos minutos. Este es lo que ha informado la Secretaría de Marina. Investiga el allanamiento de persona naval a una propiedad privada en el municipio de Cárdenas Tabasco. Por si quieres leer el comunicado completo puedes ponerle pausa a el mismo, pero lo que ha informado la Secretaría de Marina es que, pues, como podemos notarlo, ya es la investigación y la relatoría de los hechos es que esto ocurrió en el municipio de Cárdenas, en la comunidad de Chico Zapote, en Tabasco. Lo que señalan es que esto ocurrió el pasado 23 de agosto. Afirman que un elemento de la Marina estaba con su esposa y de pronto fue agredido por una persona a machetazos. Entonces dio reporte a la misma secretaría, la, a la instancia donde él trabaja, y se movilizaron. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, llegaron a la casa del marino herido, lo trasladaron al hospital regional, posteriormente regresan por la esposa del marino herido para llevarla al mismo hospital, se comprende que hicieron dos, dos viajes, y cuando llegan a la casa entonces se encuentran con la persona agresora acompañado de otras personas. Entonces se inicia una persecución que termina en el escenario que acabamos de ver, en una vivienda con lo que acabamos de ver. Esta ha sido la versión de la Secretaría de Marina, obviamente está investigando qué ocurrió, cómo estuvieron bien a bien estos acontecimientos, cómo es que los elementos ingresaron a una vivienda, qué está ocurriendo. Ha, fue videograbado esto y es por ello que nos enteramos justo de esta situación. Eh, ojalá que se llegue a fondo en todo ello y que también se esclarezca y se sepa si estamos ante un actuar correcto de la Marina derivado de una agresión hacia uno de sus elementos o si estamos ante un abuso incurrido por parte de los elementos de esta secretaría. Pero que ojalá de, sepamos, tengamos certeza de qué es lo que acabamos de ver. Vaya, todo su contexto con toda claridad. La investigación está eh, en curso y obviamente estaré informando lo que la misma autoridad informe. Eh, diga, detalle, pero... Además de este comunicado que ya te compartí, existe este otro que de la misma manera puedes ponerle pausa a este video para leer, para leerlo todo. Y se trata: la CEMAR, la Secretaría de Marina, deja a disposición de las autoridades competentes a personal naval como probable responsable de la comisión de un delito. Bueno, también. También justo en un acontecimiento, pero este registrado en Cunduacán, en Tabasco. Lo que informan las autor la Secretaría de Marina es que de pronto ingresaron los elementos a una vivienda en Cunduacán, sin ningún tipo de permiso de orden por parte del de juez, y eh, arrestaron y bueno, privaron de la libertad a habitantes de esa vivienda. Una de las víctimas alcanzó a denunciar, entonces se movilizaron los policías municipales, hicieron la detención de los elementos y ahora, como ya vimos en el mismo comunicado, pues están siendo investigados por eh, robo según de al, al haber entrado, eh, al haber allanado en esta vivienda por los objetos que sustrajeron de la misma, así como también por presunta privación de la libertad. Muchas interrogantes en el actuar de estos elementos en este municipio, en Cunduacán, Tabasco. Los ciudadanos en este momento, pues defendiéndose, denunciando a los mismos elementos de la Secretaría de Marina. Obviamente también estaré al pendiente de lo que la Secretaría informe sobre el tema. Así que la invitación es que te suscribas a este canal y me sigas en el resto de las redes sociales. Leo, leo rápidamente la, los comentarios de los suscriptores, de todos los que están sumando a esta transmisión. Ya bastante tarde, quería iniciarlo más temprano. Son las 0 horas del de 014 del domingo. 30 de agosto. Eh, dice León: a ver, capo, niños y disparos dentro de una casa, hay delitos por pagar con eso simplemente. Eh, dice Julián, que cuánto te pagó Alfaro tu gobernador, no sé quién le esté preguntando. En ese municipio hay Huachicoleros, escribe Sofía, deseo ¿en dónde andar? Escribe Erika. Eh, por cierto, me estaban preguntando. Eh, preguntan ahí Jesse Alfaro, pero eso no fue en Guadalajara o sí, no estoy diciendo que fue en Tabasco. No sé que ahí qué confusión traen en el chat. Eh, me preguntaban qué ha quedado el tema de Gerardo Fernández Noroña. Ha hecho una eh, transmisión en sus redes sociales, en donde ha defendido la decisión de incorporar a Héctor Serrano y a Mauricio Toledo al PT, a la bancada del PT, con el objetivo de poder tener la, ser la tercera fuerza en la Cámara de Diputados. Eh, se trató de la reiteración de algo ya dicho previamente por Noroña, el hecho de querer ser la tercera fuerte, la tercera fuerza para tener la presidencia, para reclamar la presidencia de la Cámara de Diputados. Así que, pues, esto se tendrá que definir a más tardar el próximo lunes 31 de agosto, que es cuando la Cámara de Diputados debe definir, debe definir ya que, quién va a ser el presidente de la mesa directiva y también quién va a presidir la Junta de Coordinación Política. Y di los detalles sobre todo este entuerto, estos eh, ajustes, estas negociaciones, esta pelea por la presidencia de la mesa directiva y de la Jucopo en el canal secundario Vlogs del Caporal. Así que si te lo perdiste, te recomiendo mucho. Perdón, ya no se llama Vlogs del Caporal. Ahora sí, ya me cambiaron el nombre, afortunadamente, El Caporal en vivo, mi canal secundario. Muchas gracias a Félix por el super chat, dice, me la perdí la en vivo hace rato, pero aquí estamos en este, muchas gracias. Sigo leyéndolos, ya vámonos, despidiendo, dice, la Marina se estará justificando, ya que la señora no quiere salir, es por algo, si fuera verdad ella saliera corriendo con el niño, mal actuar de la Marina en Tabasco. Se pasaron los de la Marina, dice Toyi. Julián dice, tú eres de derecha. Omar, viva Amlo. Jesse, es que a ti es el que te dice, capo, que cuánto te pagó Alfaro. Ah, ok, ya entendí. Noroña, ya me decepcionó, dice Erika. Eh, Cristóbal, capo, saludos hasta San Francisco del Rincón, tristemente. Guanajuato, dice Erika también. Y luego meter al nefasto de Mauricio Toledo. Noroña presidente, sí, León, Gabriela el ¿qué pasó con el doctor de Chiapas que metieron a la cárcel, que lo acusaron por según negligencia médica? Saludos cordiales. Fue eh, llevará el proceso en libertad. Bueno, con ciertas medidas cautelares. Y eh, dice, no te hagas capo a esa tía que te dicen que. Te pagó al faro, dice Jesús. Bartolomé, no se vio nada, puros gritos, buenas noches. Maeva, Julián Rizo, andas muy perdido del chat. Llegué tarde, dice Nemorio. Saludos de Santa María, California, Juan Carlos, Sofía Esther, Julián Rizo, a quien se refiere, ya saquen al tal ese capo dama noticias aquí en YouTube. Nos vemos mañana. Hay que descansar. Mañana temprano tendremos bastante información. Hay muchas cosas que compartir todavía, pero bueno, no quería dejar de lado estas denuncias. No quería que pasara el día sin consignar esto que está ocurriendo. Lamentable lo del de tema de Pemex. Y preocupante el tema de la Marina. O los están agrediendo y no están, eh, no, no están logrando hacer las denuncias y están quedando en entredicho. O estamos ante un probable caso de abuso de los elementos, no lo sabemos, por eso es que que quede consignado que estemos enterados de ello y obviamente a darle seguimiento, el seguimiento que se que se merece. Gracias a todos, nos vemos mañana temprano con más información y no olviden reventar el botón de like. Ahora sí. No olviden reventar el botón de like.